Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro. Una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de Documentos, Beneficios, Áreas Recreativas y Deportivas, Convenios, DEBOAS, Ofertas Laborales, Consultas Técnicas y Consulta Colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarle servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicacion@contador.co.cr. ¿Qué tal, estimados colegiados? El día de hoy tenemos un tema súper importante. ¿Es realmente útil el sistema Travi? Nos acompaña el licenciado Raimundo Bolio Leiva, quien es máster en Derecho Tributario. La charla de hoy es patrocinada por Tecapro y Cyberfund. Don Raimundo, bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un privilegio estar en este foro del día de hoy. Sin duda estamos de frente a un tema que nos tiene de cabeza y es la gestión y la eficiencia de la administración tributaria. Y qué más que estar aquí de frente a esta audiencia. Muy agradecido por la invitación, que para mí es un privilegio apoyar al gremio de los contadores en todo momento. Muchas gracias, don Raimundo. Como siempre, usted con toda disposición de colaborarnos. Un tema súper polémico, don Raimundo. El tema de la tecnología, que se supone que nos debe ayudar, y quedamos ahí a un medio paso, por decirlo así, o un sinsabor. Empecemos con el tema del sistema Travi, don Raimundo. ¿Cuál es la normativa que le da origen al sistema Travi? Debemos de entender por qué funciona Travi. Tristemente el mundo, porque no es algo que sucede exclusivamente en Costa Rica, se encuentra a partir del año anterior, a marzo del año anterior, en una disyuntiva que nos ha traído con miles de personas fallecidas, con una situación terrible, cual es la pandemia del COVID-19. Entonces, en este contexto, a partir de marzo del año anterior, nos enfrentamos a una disyuntiva terrible, cual fue que no podíamos salir de nuestros hogares por el tema del contagio, pero que debía de mantenerse en funcionamiento el servicio público. Es decir, a pesar de que estábamos recluidos, necesitábamos comer todos los días. Yo no sé usted, pero yo necesito trabajar todos los días para poder alimentar a mi familia, alimentar a todos los trabajadores que tenemos. Entonces, bajo este contexto, era verdaderamente complejo la circunstancia de cómo acudir en nuestra condición de contribuyentes ante la administración tributaria en medio de una enorme situación de salud mundial. Por esa situación es que entonces, de repente, y no es que se paró la administración tributaria, sino que la administración envía a sus funcionarios a sus casas y empiezan a trabajar desde sus casas. Y aquí quiero ser enfático en algo. Al día de hoy, la administración tributaria no ha reducido ninguna jornada, no ha despedido ningún trabajador, ni ha reducido planillas en razón de la pandemia global, sino que los envían a su casa.
a trabajar. Y entonces se empieza a generar una gran confusión entre los contribuyentes, porque ya no podíamos ir como era lo normal, es decir, hasta el mes de marzo del año 2020 los contribuyentes asistíamos a la administración tributaria a realizar nuestras gestiones de manera presencial en la mayoría de los casos y algunas, esto sobre todo bajo el criterio del servicio de asistencia al que se encuentra obligado la administración tributaria. Entonces uno iba, presentaba la documentación y le resolvían los trámites el mismo momento. Pero la administración cerrada, entonces los contribuyentes empiezan a enviar correos porque la administración y el mundo, esto no es un tema exclusivo nuestro, sino que el mundo empieza a usar la virtualidad como mecanismo accesorio para resolver y seguir funcionando. Y entonces los contribuyentes empiezan a presentar trámites ante las distintas administraciones tributarias, ante un correo de info y asistencia, y entonces empieza a generar una confusión verdaderamente mayor de la que ya existía. Por eso el tema del TRAVI viene a unificar el criterio. Pero vea que fue hasta diciembre del año 2020, es decir, ya habían transcurrido una gran cantidad del año, ya habían transcurrido 8, 9 meses de pandemia, y es hasta ese momento y a través de esta resolución 46-2020 del 23 de diciembre del 2020, de regalo de Navidad, nos dan a los contribuyentes la plataforma TRAVI. La plataforma TRAVI en principio tiene un espíritu necesario y correcto, porque era el propósito de enderezar el desorden en medio de la pandemia. Y por consiguiente, lo que era necesario era organizarlo para que todas las gestiones pudieran concentrarse y pudieran gestionarse adecuadamente. Sí, de hecho, cuando sale el trámite o la publicación de la 46-2020, se genera una gran expectativa, ¿verdad? Porque la misma resolución dice que es el empleo de medios electrónicos para favorecer la eficiencia y la productividad de los trámites o de la atención a los contribuyentes. Pero después de todo este tema, ¿verdad?, de que se viene la publicación y ya se empieza a llevar el día a día, bueno, iniciamos con una plataforma 24/7. Posterior a eso se cambia. ¿Cuál considera usted, bueno, todavía tenemos más normativa con respecto a TRAVI, entonces si gusta termina la parte de la normativa que da? No, pues básicamente en realidad son tres resoluciones sobre TRAVI lo que se ha publicado, pero todo es en la misma ordenación de lo ya presentado. Tenemos la 46-2020 y tenemos la 18 del 2021, que es un ajuste que en mayo del 2021 se realiza. Mucho de esto se hace apoyado en los certificados digitales y en toda la plataforma ATV que ya existía. Pero todo este concepto de TRAVI es algo que ni la ley previó, ni estábamos preparados para esto, sino que la administración tuvo que correr y lo resolvió. Perfecto. Ahora viene la consulta con todo esto que hemos ido conversando. ¿El sistema TRAVI ha sido de ayuda o más bien ha complicado más la situación? Porque como bien lo menciona usted, la idea del TRAVI está bien pensada, está centrada en que vamos a hacer un solo canal para recibir o atender a todos los obligados tributarios y facilitar esa comunicación. ¿Pero realmente está funcionando así, don Raimundo? El sistema TRAVI es una pesadilla para el administrado. Esto es algo que yo vengo diciendo desde hace días. Y lo vengo diciendo porque lejos de resolver las gestiones eficientemente, se ha convertido en la forma técnica porque la administración va a prevalecer la arbitrariedad. Y cuando digo arbitrariedad me refiero a que no responde dentro del término de 10 días. No tenemos la posibilidad de justificar y explicar adecuadamente el porqué a alguno de todos los trámites que hoy día se han puesto en esta olla. Y lo que es más grave,
porque esto es algo reciente. De repente la administración empezó a decir que las gestiones ante el TRAVI no tienen recurso alguno. Y esto viola el derecho de defensa más básico y elemental. Entonces, la administración no solo nos resuelve tarde, mal en muchos casos, sino que además nos dice que no hay recurso alguno contra las gestiones que se presentan. Esto quiero decir que es incorrecto. Bien, interesante, don Raimundo, porque yo pensaba tocar el tema del derecho a la defensa un poquito más adelante. De hecho, quería hacerle una consulta. Tenemos una cierta cantidad de trámites, ¿verdad?, que se pueden realizar en el TRAVI. De hecho, por ahí me parece que usted tiene la lista, entonces podemos mencionar algunos. Si gusta, don Raimundo, les muestra ahí una lista que usted tiene. Nosotros la vamos a presentar o la vamos a juntar en la descripción. Don Raimundo, interesante, por ejemplo, cuando usted menciona el derecho a la defensa y algunas violaciones, por ejemplo, la inscripción retroactiva y la desinscripción retroactiva. Ahí tenemos un claro ejemplo también de una indefensión y una violación a algún derecho. En realidad, sí. Y estos ejemplos son interesantes porque suceden antes de pandemia, pero se vienen a legitimar con ocasión de la pandemia. Y voy a empezar a explicar. No podemos dejar de lado el hecho de que en marzo del año 2020 teníamos apenas 8 meses de haber iniciado la aplicación de la ley 9635. La aplicación de la ley 9635 es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma del sistema tributario. Yo solo podría compararlo con la aplicación del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que vino a traer tantas cosas positivas. La 9635, por su reforma en IVA y en renta, de repente nos hace un cambio de paradigma. Entonces, hemos tenido una vorágine, pero es una vorágine de producción normativa de la administración, de reglamentos y de leyes, que hacen que el seguimiento se vuelva complejo. Y resoluciones contradictorias entre sí. Entonces, este tema de la inscripción retroactiva es un asunto que viene amparado. Y aquí voy a hablar de un concepto que no está recogido expresamente en nuestra ley tributaria, pero que forma parte de los principios fundamentales del derecho tributario. ¿Cuál es? Sustancia sobre forma. Y esto aplica para ambas partes. Yo puedo decir que hace parte del principio de realidad económica, pero el concepto de sustancia sobre forma es el eje articular sobre el que debemos de establecer cualquier relación de la administración tributaria. ¿Por qué lo menciono? Porque entonces, de repente yo vengo ante la administración a inscribirme, pero vengo a inscribirme de forma tardía. Vengo a inscribirme de forma tardía porque pues no tenía conocimiento de la situación, del momento en que esto debía de ocurrir. Y aquí quiero mencionar que es que el problema de los contribuyentes es grande, porque al haberse ampliado las bases de la manera que se ha ampliado, en casi 1 millón de contribuyentes, de repente estamos absorbiendo a personas que no tenían el conocimiento técnico necesario para tributar correctamente, y la administración tributaria ha pecado de informar oportuna, veraz y adecuadamente. Y por eso nos enfrentamos a toda esta indefensión. Entonces viene el contribuyente y se inscribe tardíamente. Lo que sucede es que si yo me inscribo, por poner un ejemplo, estamos en el mes de agosto, pero de repente quiero inscribirme de una actividad que inició en febrero. Y entonces, si yo lo hago con mes de agosto, inmediatamente estaría generando una serie o desencadenando una serie de sanciones. Si la realidad jurídica es que yo inicié en febrero, pues debo de iniciar mi inscripción desde febrero y hacer los ajustes necesarios para tener la menor cantidad de sanciones.
Este tema ha llevado a que exista un criterio institucional que permite y facilita al contribuyente la inscripción retroactiva. Curiosamente, la administración, y aquí quiero ser enfático, porque esta es una de las mayores ilegalidades que existe, viene y articula un artículo del reglamento en donde prohíbe la desinscripción retroactiva. Es decir, yo puedo, y vea lo absurdo, puedo inscribirme retroactivamente, pero no puedo desinscribirme retroactivamente. Todo esto tiene mucho que ver con el gran problema que existe hoy, y es algo muy reciente, lo que se llama dar de baja. Vienen de la mano. Vienen de la mano con un enorme letrero de ilegalidad. Porque entonces de repente la administración, a la vuelta de unos días, ha empezado a decir que vamos a dar de baja la condición de dar de baja. Y la condición de dar de baja sucede por todo este traslape de sistemas que están generando información incorrecta, y entonces usted no puede desinscribirse retroactivamente. Y si usted quiere modificar su actividad o hacer un ajuste, esto implicaría una sanción. Volvamos al mismo ejemplo. O retomar, digámosle que usted automáticamente se había dado o había dejado su actividad económica. Y por eso dejó ahí en el sistema y por eso lo dieron de baja. Ya cuando usted quiere retomar y quiere hacer una inscripción de una nueva actividad o otra cosa, usted se da cuenta o se topa con el rotulito que no puede accesar. ¿Y a dónde tenemos que ir? Sistema Travi. ¿Y qué desencadena? Lo que usted estaba mencionando ahorita, ¿verdad? Para poder hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Ir a pagar multas y sanciones que tengo por no haber hecho una desinscripción o por no permitirme hacer una desinscripción retroactiva. Parte de la idea. Y como está articulado, no tenés forma de defenderte. Derecho de defensa. Y repito, esto es ilegal, no es permisivo. Y estos reglamentos son contrarios a la ley, porque es que vamos a lo más básico. El que puede lo más, puede lo menos. Este es un principio esencial del derecho. Si yo puedo inscribirme, ¿cómo no voy a poder desinscribirme? Si yo puedo inscribirme retroactivamente, ¿cómo no me voy a poder desinscribir retroactivamente? Si la realidad jurídica es que terminé mi actividad hace mucho tiempo, ¿por qué no puedo ir al momento real donde me desinscribí? El que la administración quiera obligarme a hacerlo a la fecha de hoy, solo tiene motivos de naturaleza represiva. Y eso es contrario a derecho. Bien. Don Raimundo, decíamos hace un momento que iniciamos con el Travi 24/7. Pensando que como es una herramienta tecnológica, una plataforma tecnológica, nos iba a brindar un servicio 24/7. 16 de marzo del año en curso. ¿Qué sucede? Viene la Administración Tributaria, hace un comunicado y dice, ya no va a ser 24/7, sino que nos pone un horario de oficina. Al implementar este horario de oficina, se desencadenan ciertas cosas o ciertos principios de los que me gustaría hablar un poquito. Empecemos por la parte del derecho al trabajo. ¿Qué pasa con esos contadores, por ejemplo, que son asalariados? El horario que dice es de 8 a 4. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, los contadores que son asalariados y que trabajan y no pueden estar atendiendo esos trámites en horario de oficina porque tienen un patrono que los está supervisando y desean llevar o brindar servicios después de las 5 de la tarde que ya no están en su horario de jornada laboral? Ya no pueden, porque al ingresar a la plataforma nos limita y nos dice ya pasó el horario, era hasta las 4. Entonces, ¿violenta esto el derecho de trabajo a los contadores? ¿Se apega a las políticas del gobierno digital que establece que se tiene que explotar todo lo que es la parte tecnológica? Indudablemente están completamente al margen de esto. Estamos de frente a una administración abusiva y una administración que le encanta lidiar con el absurdo como su parámetro en muchas acciones. Decir que el Travi deja de funcionar a las 4 de la tarde sería lo mismo que el Banco Central decidiera que el Simpe móvil funciona hasta las 4 o que las transferencias electrónicas hasta las 4. Es decir, precisamente la posibilidad de lidiar con un beneficio
que nos dé los sistemas electrónicos es la viabilidad para que yo pueda articular en todo tiempo y no bajar el switch. O sea, es que me genera un criterio verdaderamente absurdo. Porque le voy a decir, a mi juicio lo que está detrás es que de repente... Y vea que aquí hay un tema interesante. De repente la administración dice, no, el Travi hasta las 4, pero si algún funcionario le pide a usted un requerimiento, usted tiene todo el día de 24 horas para enviar la información. ¿Y eso por qué? O sea, para el Travi hasta las 4, pero para enviar información todo el día, como es lógico. Porque usted está en su casa, es que usted no puede ir a la administración. O sea, la administración lo que está es jugando un juego perverso de contradicciones. Ahí, don Raimundo, por ejemplo, en la resolución 17, en el artículo 10, nos indica que los plazos hábiles, ¿verdad?, cuando se realizan los trámites y demás, corren a partir del día siguiente de que se ejecuta el trámite, ¿verdad? Y nos habla de la ley de notificaciones judiciales, en la cual... tenemos un plazo que es un día completo, ¿verdad? Entonces, aquí viene a contradecir lo que nos viene a poner en ese horario, o sea, hasta las 4 yo puedo hacer un trámite. ¿Qué pasa si yo tengo que responder algo por medio Travi y no lo pude hacer después de las 4, antes de las 4, perdón, porque yo tenía que trabajar? Bueno, por eso digo que estamos de frente al mundo del absurdo. Sí, completamente inconsistente, incongruente, ¿verdad? Todas las... Claro, claro. Es como que me dijeran lo mismo que no puedo validar facturas electrónicas después de las 4 de la tarde. Completamente. O sea, la administración como que cerrara toda su actividad en relación al contribuyente a las 4 de la tarde. No es cierto, no lo hace. Y si no lo hace, ¿por qué lo está haciendo para el Travi? No tiene sentido. Absurdo. Hablemos un poquito del tema de aspectos legales, Raimundo. Tenemos una ley de simplificación de trámites, donde se supone que nosotros debemos salir lo más rápido posible de cualquier trámite que vayamos a hacer. Lo mencionaba usted hace un momento. Antes yo iba a la administración tributaria, hacía la fila y salía satisfecho porque ahí mismo me iba con el trámite. Ahora yo vengo con la nueva plataforma, ingreso un trámite, queda ahí en el aire por un tiempo hasta que se le asigne a alguien, y después de que esa persona se le asigna, tarda X tiempo en resolverse. ¿Estamos o estaría cumpliendo la administración tributaria con la simplificación de trámites y cumpliendo con los plazos donde antes yo iba y lo hacía en un día o en el mismo día que yo presentaba el trámite y ahora tengo que esperarme 2, 3 meses, 4 meses? Incluso he escuchado casos que lo conversaba con usted ahora de hasta un año. Así es, indudablemente no. Pero además, esto es parte del problema de haber incorporado al Código de Normas y Procedimientos Tributarios los derechos de defensa del contribuyente basados en la ley española, que no sirven para nada porque son totalmente generales, totalmente amplios, y que al fin y al cabo, aunque el artículo, por ejemplo, 171 nos habla de que existen derechos del contribuyente, son tan abstractos que lo que yo necesito es aterrizarlos. Y ese es el problema de la ley española, y es precisamente lo que nosotros hicimos, traer lo que no servía. Y por consiguiente, algo que debiera de resultar básico y esencial se nos vuelve un entuerto por la falta de rigurosidad técnica a la hora de preparar información. Porque yo no tengo derecho del contribuyente, esa es la realidad, no existe. Sí, aquí tocando tal vez algunos de los aspectos que dice el artículo 171, que como usted lo menciona son los derechos de los contribuyentes, me dice que tengo derecho a ser informado y asistido por la administración tributaria. Es genérico, ¿verdad? Derecho a consultar. De ahí también sería genérico. Quisiera tal vez rescatar, volviendo aparte de los derechos, aquí me dice que yo tengo derecho a obtener una respuesta oportuna. Vamos a hacer un ejemplo y nos vamos a ir un poquito también al tema del artículo 18 bis de la normativa. Si yo tengo derecho a recibir una respuesta oportuna, y por ejemplo soy alguien que está participando en una licitación, me están apareciendo manchas en el sistema de consulta tributaria. Me dice, usted debe el impuesto tal, usted debe el impuesto tal, usted debe el impuesto tal. Sí. ¿Cómo solvento eso yo? Bueno, yo necesito un estado de cuenta, que es uno de los trámites que está en el Travi, lo envío. Pero resulta que yo tengo un plazo para contestar o para poder limpiar eso en la licitación de una semana.
y resulta que el TRABI me va a responder a mí el envío del estado de cuenta un mes después. Entonces no tengo esa respuesta oportuna a la que me hablan ahí. Y aquí hago mención de esto porque el artículo 18 bis me dice que la administración tributaria, que es la que da origen a esa consulta de la administración tributaria, dice que solamente pueden aparecer deudas que ya estén en firme. Y muchos de los casos es un error del sistema que genera esas multas. Entonces está afectando a los contribuyentes en su posibilidad de licitar, en su posibilidad de trabajar. ¿Cómo o qué concepto tiene usted al respecto de esto, Luis? Sí, el artículo 18 bis es un artículo muy importante. Es un artículo que no surge a todo esto por causa de la pandemia, sino que lo tenemos desde la ley de fraude fiscal, cuando se crea todo este tema de los beneficiarios finales. Y entonces se trata de generar un criterio homogéneo, una página que diga quién debe y quién no debe. Es decir, la verdad sobre deudas tributarias o no. Si alguien me pregunta a mí, yo quiero saber si yo debo, solo hay una forma de saberlo, vaya situación tributaria. Si ahí usted aparece, debe, y si no aparece, no debe. Esto es muy importante porque muchas veces encontramos deudas en conectividad bancaria que no aparecen en situación tributaria. O usted llama a la administración y le dicen que usted tiene unas deudas que no aparecen en situación tributaria. Entonces empecemos por ahí. Lo primero es que solo lo que está en situación tributaria es lo que usted debe. Lo otro, hay otras formas administrativas para eliminarlo, pero no es que usted deba formalmente. Número dos, el 18 bis regula el tema de cuando usted se encuentra dentro de estas deudas reportado en dos situaciones. Cuando tenga trámites del Estado y cuando no tenga trámites o licitaciones con el Estado. Es una diferencia y muy importante. ¿Por qué? Porque si usted está de frente a una licitación y está como un deudor falso de frente a la página de situación tributaria, usted tiene la prerrogativa de presentar un recurso o una gestión y la administración tiene el deber de responderle en 3 días. Esto sí lo cumplen porque sabiamente la ley dijo que si el funcionario a cargo no resuelve en el plazo de 3 días, él es el responsable personal y directo por la falta de omisión de respuesta. Entonces, ahí sí. Si usted logra demostrar que está en presencia de una licitación o una cualquier actividad en las actividades de contratación administrativa que no pueda ser solucionada, usted articula con base en el 18 bis y la administración en 3 días tiene que responderle. Si no, hay responsabilidad del Estado. La otra opción es que un contribuyente que no está licitando con el Estado, asumamos que, por ejemplo, usted o yo, que podríamos, pero asumamos, por eso dije que no, nos aparecen cobros o deudas incorrectas. Entonces, en ese caso, usted hace la gestión, pero ahí sí es donde se vuelve un problema terrible, porque la administración no le va a responder hasta durante meses. Tenemos casos de más de un año que no tienen debida respuesta por parte de la administración. Hoy día estos trámites se encauzan también dentro del sistema TRABI. Bien, muchas gracias. Les recordamos que la charla del día de hoy está siendo patrocinada por Tecapro y Cyberfood. Don Raimundo, el tema que estamos llevando el día de hoy es realmente útil el sistema TRABI. Con todo esto que hemos ido abordando, estos aspectos de legalidad, estos aspectos del origen de la plataforma y demás, nos imaginamos básicamente una pantalla donde está sistema TRABI, ¿verdad?, de trámites virtuales, y al otro lado una persona resolviendo los trámites. Pero el asunto es que no está resolviendo los trámites en tiempo. Entonces viene la pregunta: ¿qué es más factible ahorita? ¿Ir a hacer la fila y salir con el trámite el mismo día o utilizar la plataforma?
Yo creo que, y aquí la administración debe necesariamente de habilitar la posibilidad presencial. Es decir, mientras tengamos la pandemia, podemos seguir en modalidad virtual de forma electiva, pero no negársenos la opción presencial. Perfecto. Dentro de la operativa del sistema, ¿cuáles principios en aspectos de legalidad considera usted así en violación de derechos y quién los podría resolver? ¿Podría el Tribunal Fiscal ayudarnos en un caso de estos, dado que ellos dicen que no existe acción alguna contra las respuestas de ellos? Bueno, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios es muy sencillo en términos de procesos. Existe un proceso ante la administración, es un cajón desastre, es el artículo 102 del Código. Cualquier gestión que no tenga una regulación específica en la ley se causa dentro de las normas del 102. Y de acuerdo al 156 y siguientes del Código de Normas y Procedimientos, sí tiene recurso de apelación. ¿Qué es lo que sucede? Que la administración de repente empezaba a decir que las gestiones ante Travi no tienen recurso alguno. Nosotros hemos tenido en ya casos y ya existen votos del Tribunal Fiscal Administrativo donde mediante la vía de lo que se llama la apelación por inadmisión ha obligado a la administración tributaria a admitir el recurso interpuesto y está conociendo hoy en apelación. Lo que pasa es que es una medida técnica, muy técnica, pocas personas la saben, pero indudablemente es una alternativa. Si la administración le niega el acceso al recurso, hay apelación por inadmisión. Y el Tribunal Fiscal sigue la tesis de que sí, que es una acción que se puede conocer, porque son actos administrativos, es que eso es lo importante. No es una gestión que hay que resuelve Raimundo Bolio, no, es un acto administrativo, es un acto que tiene consecuencias administrativas y como tal es revisable en la forma y modo que establece la ley. Bien, ¿podríamos pensar en algún mecanismo que obligue a la Administración Tributaria a rectificar o que alguna de esas acciones que usted plantea obliguen a la Administración Tributaria a rectificar y hacer de manera general cambiar estos aspectos o esos particulares en cada caso, digamos, solo porque usted lo planteó aplica para usted? No, es que esto nunca, la Administración nunca debió de seguir el criterio que no era recurrible el acto. O sea, eso es un error técnico. Eso es como una primera acción. La otra posibilidad, a partir de los 10 días que tiene como obligación la administración para resolver, es acudir al amparo de legalidad. Es un trámite que se hace ante el Tribunal Contencioso Administrativo y los tribunales obligan a Tributación a resolver. Es un deber material del administrado que ahí sí puede articular, no basado en el Código de Normas y Procedimientos que no nos ofrece una solución real, sino basado en la Ley de Jurisdicción Constitucional, en la Ley de Protección de Trámites y en el debido derecho de defensa. Podríamos hablar aquí de que la Administración Tributaria no está cumpliendo con lo que establece el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública. Se está atribuyendo funciones que no le corresponden, está limitando con cosas que no están, digamos, dentro de sus funciones. Bueno, yo no sé si podríamos decir que estas acciones no le corresponden, pero lo que creo es que sí no lo está haciendo de la manera más eficiente que reclama el país. Bien, y todo ese tema de limitación de horarios, de no permitir reclamos, ¿considera usted que esté ayudando a un tema de que el contribuyente aporte al país, de que les facilite a ellos una recaudación fiscal? ¿O más bien consideramos que son trabas para mejorar una recaudación fiscal? Por eso dije que el Travi el día de hoy es una pesadilla. Es una pesadilla porque no podemos tener una respuesta oportuna. Nos responden mal y no nos permiten recurrir. Bien, esta charla o esta
entrevista del día de hoy con don Raimundo Bolio Leiva, máster en Derecho Tributario, está siendo patrocinada por Tecapro y Cyberfund. Don Raimundo, para ir finalizando el tema, ¿qué recomendaciones nos da usted cuando nos toca lidiar con esta plataforma, con Administración Tributaria? Bueno, tener paciencia. Principalmente. Es esencial entender que la paciencia es una virtud. Y también creo que el mensaje que he este día llevado a los contadores sobre la posibilidad de los recursos es algo importante y que cómo se deben de articular en cada uno de los casos que he mencionado. Eventualmente podría ser necesario tener una defensa técnica, pero pues por eso los asesores tributarios o los abogados expertos en impuestos trabajamos tan de la mano con los contadores. De ahí que sea parte de la receta. Bien, aquí mencionaba usted ahora el tema de estos aspectos legales y demás, el artículo 167 de los principios generales tributarios, ¿verdad? Que nos indican que dice que en los principios, la aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, neutralidad, proporcionalidad y eficacia. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos y las garantías de los contribuyentes. En esta metodología del TRAVI no estarían cumpliendo con este artículo, ¿verdad? No nos están respetando en muchas de las formas. En lo mencionado, creo que existe cosas por mejorar de parte de la Administración Tributaria. Ha quedado muy en deuda. ¿Y podríamos esperar en un corto plazo algún cambio? ¿O qué impresión le genera las actitudes por parte de la Administración Tributaria? Bueno, yo conozco a don Carlos Vargas, es un gran profesional, una persona excelente. Sé, y no me cabe la menor duda, que está haciendo su mejor esfuerzo. Los funcionarios de la Administración Tributaria sé que hacen su mejor esfuerzo. Sería muy bueno que pudieran, por medio de este foro, recapacitar y enmendar todo aquello que puede ser mejorable. Finalmente, don Raimundo, existe un proyecto, bueno, ya no es un proyecto, ya se había aprobado, el tema de Hacienda Digital. ¿Se justificaría por parte de la Administración Tributaria, según su criterio, que no se hagan mejoras en estos sistemas, pensando en que haya aprobado un sistema mayor que viene y demás? Quiero mencionar algo. El día que la pandemia concluya a través de una orden sanitaria, yo voy a ser el primero en pedir la nulidad de la aplicación del TRAVI y la obligatoriedad que los funcionarios públicos me atiendan, porque ese es mi derecho como contribuyente. Hoy día, por razones de la pandemia, podría ser electivo, pero no es que estamos de frente a una administración robótica. Si no estaríamos aplicando o aprovechando el tema de las plataformas digitales, ¿verdad? Bueno, he sabido que tienen más de 50 sistemas, ¿verdad? Que no se comunican entre ellos y que fue lo que dio origen a este nuevo sistema de Hacienda Digital. Bien, don Raimundo, si gusta, unas palabras para despedirse. Muchas gracias. Este foro es un foro apasionante. La profesión del contador es una profesión que le obliga a cumplir no solo como correctamente contable, sino como asesor tributario, y deben de necesitar herramientas. Espero que esta oportunidad que me han dado el día de hoy sea una luz para poder ayudarlos en desarrollar mejor su carrera. Reitero mi agradecimiento al Colegio de Contadores por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, don Raimundo. Bien, para el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, es un placer que el día de hoy hayamos tenido a don Raimundo Bolio Leiva con el tema de si es útil el sistema TRAVI. Quedamos al pendiente de seguir llevándoles temas de interés, de seguir llevando temas de actualidad y con el compromiso de que siempre sean temas que van a favorecer en el ejercicio de nuestra profesión. Buenas tardes a todos los colegas y un gusto que nos hayamos visto el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro,
Una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de Documentos, Beneficios, Áreas Recreativas y Deportivas, Convenios, de BOAS, Ofertas Laborales, Consultas Técnicas y Consulta Colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarle servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicacion@contador.co.cr.